E começamos a história em 3, em 2 e em 1. Atenção a todos os que estão conectados. Te invito a que des um mega compartilhaço em el video e um mega me gustinho em el video. Vámonos a la história de hoje. La história de Eric e la mulher possessiva, parte 2. Quiero que te vayas de mi casa ahora. Quiero que te vayas de mi casa ahora, Eric. No, yo no me voy a ir. ¿Cómo así que quieres que me vaya de la casa ahora? Después de toda la situación que yo he enfrentado, después de todo lo que yo he pasado contigo, soportándote, dándote dinero, ¿quieres que yo me vaya de la casa? Yo no me voy a ir. Yo tengo el derecho de estar aquí, sí. No, Eric. Yo quiero que te salgas de mi casa ahora. Yo y mi hermana queremos que te retires de aquí y que nunca más vuelvas aquí, Eric. Vos te has vuelto muy casancudo, te has vuelto duro, te has vuelto una persona muy arrogante, prepotente. ¡Salga de aquí, Eric! No, yo no me voy a salir. No, tienes que salirte. ¿Por qué? Porque yo, Eric, yo estoy embarazada y tú no eres el papá. ¿Qué cosa? Assim? Como assim? Era um choque escuchar para mim todo o que aquela mulher me estava dizendo. Dizendo que el hijo que ella estava esperando ali era de su amante. E que ella me estava engañando. Salí de aquí, estoy embarazada y el hijo no es tuyo. Yo quiero que te salgas de mi casa ahora. Ni era la casa de ella, era la casa de su hermana. ¿Qué es lo que usted haría? ¿Cómo así? ¿Me has engañado? ¿Cómo así? Fue ese momento que yo perdí el control y perdí la cabeza. Escúcheme, yo le voy a decir eso. Las personas me juzgan. ¿Vos cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a aprovechar? Mas ustedes no saben lo que yo he vivido y no saben lo que yo he soportado con esa mujer. Yo me he enojado. Ay, yo me he enojado. ¿Qué cosa? Yo trabajando, yo desgastándome para trabajar y tú haciendo tus sonceras, haciendo tus cochinadas, andando con otra persona. Ah, te has pasado. O sea que el tonto aquí trabajando, el tonto aquí dedicando, el tonto aquí dándote dinero y vos haciendo tus sonceras ahí afuera. Y vos haciendo tus macanas. Ah, eso no va a quedar así. Yo le agarré mismo a ella. Le agarré a ella y comencé a pegarle. Yo no voy a mentir. Yo tengo que contar la verdad. Yo no voy a esconder aquí nada. Yo comencé a pegarle a ella. Para, Eric, me estás lastimando. Ah, entonces sabes sentir, por lo menos algo sientes, ¿no? Por lo menos algo sientes, ¿no? Pero para engañarme, número uno, ¿por qué? ¿Por qué me has engañado? Si yo siempre, siempre se hubiera, ¿por qué me has engañado? Desgraciada, desgraciada. Solta, Eric, me estás lastimando. Cállate, cállate, cállate. Era una cosa de loco. Sí, yo comencé a pegarla y su hermana entró. Soltale a mi hermana, soltale a mi hermana, animal. Soltale a mi hermana, a su hermana más le sonao. He sacado mi cinturón y les he sonao a las dos. Su hermana salió de la casa gritando, auxilio, auxilio. Nos está pegando,
¡Está loco! ¡Auxilio! La hermana salió de la casa gritando. Yo estaba muy descontrolado, también sé que estoy exado, mas yo qué podía hacer allí. Yo no sabía qué hacer. Y fue en cuestión de 5 minutos. Unas 6 viaturas aparecen por la casa. Cuestión de 6 minutos, 6-5 minutos, las viaturas aparecen por la casa. Abre a porta! Abre a porta, Bolívia! Abre a porta agora! É a polícia! Abre a porta! Eu queria escapar-me. Eu queria ir-me. Mas não podia ser isso. Eu não podia escapar-me naquele momento. Não dava para escapar-se naquele momento. Foi aí que a polícia ha entrado. La Marta. Le abriu a polícia. Ele está aí. Esse é louco. Ele nos ha pegado. As duas nos ha pegado. Pelo nada nos ha começado a pegar. La polícia entra. Deita no chão. Eu estava tão descontrolado que eu agasei um cuchillo. Eu não te vou mentir. Eu sei, estou exato. Eu agasei um cuchillo mesmo. E migas. Não era assim, era cortar-lhe seu cabelo, deixar-lhe careca. Deixar-lhe sem cabelo a essa chica. Porque ela me fazia a vida impossível. E eu, tudo hecho por ela. Solta a faca! Solta a faca! Solta a faca agora! Solta, Bolívia! Solta! Solta a faca agora! Deita no chão! Mão na cabeça! Deita no chão! E foi assim que me prenderam. E eu fui a parar em la delegacia. E fui preso em el flagrante. Era una cosa de loco. Fue ahí que me prendieron. La policía comenzó a llevarme en la viatura y me hicieron entrar en la parte de atrás del carro, tipo la maletera. Sobe ahí, Bolivia. ¿Se acha que se está en Bolivia? ¿Que se puede bater en quien você quer aquí? Aquí no es Bolivia, no, palhaço. Aquí no es Bolivia, no, seu Zé. Así me han comenzado a decir. Aqui não é Bolívia. Pensa que pode ser o que te dê la gana aqui? O policia me deu um manazo na cara. Pensa que pode pegar aqui, mulher? Pensa que pode pegar? Calma, moço. Tu não sabes o que ha passado. Nada justifica pegar uma mulher. Nada justifica pegar uma mulher. Cobarde. Cobarde. E aquele policia me começou a patear. Calma, tu não sabes o que ha passado. Nada justifica pegar a uma mulher. Cobarde. Boliviano cobarde. Cala a boca. Cala a boca que é melhor para você. Cala a boca. Cala a boca, Bolívia. Me han pegado. Eles pararam o caso um pouco antes de la delegacia. E entre os dois, me han pegado. Me han pegado. E me han discriminado. ¿Por qué no vuelves a tu tierra? Vienes aquí a quitar nuestro trabajo. ¡Ey, Bolivia, folgado! ¿Se acha que aquí es só bater en mujer? ¿Se acha que es bater en mujer aquí? Oh? Por favor, no me pegue, me está lastimando. ¡Ah! Eso es para que sientas qué es lo que la mujer siente. A ver, ¿por qué no te agarras a alguien de tu estatura? ¿Alguien de tu tamaño? ¿Ah? ¿Por qué no te agarras a alguien de tu tamaño? Pegar mujer fácil es cobarde. ¡Cobarde! E começaram a pegar-me ali. Me pegaram. Me escupieron. Folgado. Uma mais que eu me entere que estás pegando mulher, vai saber o que te vamos fazer. Agora tu vai preso. Vas aprender agora. Agora vas aprender a lição. Cobarde. Menininha. Me pegaram e me hicieron entrar na delegacia. E eu estava lastimado. Entrei na delegacia
hicieron pasar por un escribano donde anotaron lo que hice, lo que aconteció. Él fue flagrado, estaba con un cuchillo, quería matar a su esposa. Yo no quería matar a mi esposa. Él quería matar a su esposa, lo hemos pillado con una faca en su mano. Si no hubiésemos llegado, una gran tragedia hubiese acontecido. No fue bien así. Él espancó a su esposa y fue así. Quedé preso. Sí. Y allí adentro no es una vida fácil. No es una vida fácil. Yo quedé no en la cárcel de extranjeros. Quedaría en una cárcel de extranjeros si me hubiera quedado más tiempo. Mas como estaba en una forma temporaria hasta que sea juzgado, yo estaba preso en la propia delegacia. Y fue de esa manera que yo estaba allí y todo eso. Y comencé a llorar allí en la cárcel. ¿Para qué le he pegado? No era que le pegue. No era que le toque ni un dedo a ella. No era que haga nada de eso. ¿Para qué? Ya no quiero estar aquí. Estábamos en una cárcel y había mucha gente allí. Incluso había un peruano también que estaba preso allí por las mismas cosas que yo había hecho. ¿Qué fue, Bolivia? ¿Por qué que se está preso? Me he descontrolado y le pegué a mi esposa. Y para lo peor, allí adentro hay reglas dentro de los presidios. Y por más que sea un presidio local de la delegacia, hay un grupo allí que también comanda, que siempre pasa por allí. ¿Has pegado a una mujer? ¿Has pegado a una mujer? Aquí están diciendo que vos incluso vas a matar a ella, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad, Bolivia? Yo no sé cómo ellos se enteran. Parece que los propios policías le avisan, no sé. No sé. Pero es lo que ellos me han dicho a mí. Eres bueno para pegar. Y fue ahí que en una celda, allí estamos en una celda, prácticamente unas 15 personas dentro de una celda, y ellos comenzaron a pegarme a mí también. ¿Crees que es bueno pegar en mujer? ¿Te gusta pegar en mujer? No, es que ella me atrae. Ah, y eso justifica. Y eso justifica. Sé loco. ¿Cómo le vas a pegar? ¿Cómo le vas a pegar a ella? Oh, Bolívar, para, por favor, para. Sacale su blusa. Sacale su pantalón. No, por favor. Sacale su pantalón. No, por favor. Me han sacado mi pantalón y me han sacado mi blusa allí adentro. Y me han dejado sin nada, solo así de calzoncillo. Y fue ahí que ellos me han pegado. Me han pegado allí. Por favor, para, me están lastimando. Cala boca, callate, shh. Van a escuchar aquí, callate. No haga eso, me está lastimando. Por favor, yo no quería pegarle a ella, fue la primera vez que le he pegado a ella. Fue la primera vez. Shh, cala boca. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando ahora? ¿No eres machito para pegar en mujer? ¿No eres machito para golpear? ¿Y ahora estás llorando? ¿Estás pareciendo una menininha ahí llorando? Ah, pero para pegar en mujer número uno, no cobarde. ¡Cobarde! Y fue así que me pegaron allá adentro. Me pegaron. Los policías no han hecho nada. Había un guardia que estaba viendo todo y se estaba riendo de mí. bate mesmo, que esse daí merece. Eso es lo que ha dicho. Pegale mismo que ese merece. Fue lo que ha dicho. Por eso yo sinceramente me he sentido muy mal. Yo me he sentido muy mal porque yo no tengo esa práctica de hacer eso. Fue esa vez, es que... Yo estoy teniendo ahora la oportunidad de contar mi versión, porque en todos los lados no es lo que se escucha. Ella siempre ha contado las cosas de otra manera.
E foi dessa forma que a polícia me ha pegado ali, os carcereiros, os prisioneiros também me han pegado a mim. E eu estava todo lastimado, todo lastimado. Sinceramente me arrepentia. Para que me he juntado com ela? Para que he estado com ela? É aí que o arrependimento bate. E eu fui ao sector do juzgatório, que praticamente foi adiado e foi praticamente só depois de uma semana. Uma semana me quedei dentro de la cárcel. Uma semana. Foi a pior semana de minha vida. En la hora de comer, os prisioneiros me quitavam minha comida. Não, 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 vos não vas comer. Quem pega a mulher aqui não come. Não vas comer, dame tu comida. Não, es que estou com. Dame tu comida. Ya. Não podia dizer nada. El desayuno. Aqui. Quem pega a mulher não, não come. Não toma desayuno. Mas queres tomar desayuno? Dame tu vasito. Dame tu vaso. Eu tinha medo. Eles se acercaram e puf, escupiam em meu vaso. Quem pega a mulher aqui não toma desayuno. Uma semana he estado assim. Eles não me deixavam dormir. Eu quedava dormindo e me davam manazo em minha cabeça e pá, me davam. Eu, quem ha sido? Não sei, não é sido eu, não é sido eu. Não me deixavam dormir. Eles não me deixavam bem. Eu estava muito mal. Bueno, e foi dessa maneira que eu fui a ser juzgado e eu queria de uma vez por todas sair dessa situação, até porque eu nunca havia feito isso. Nunca, nunca he tenido problemas com a lei. E foi dessa maneira que nos chamaram para poder fazer o que é o juzgamento, onde praticamente eu e o abogado, meu abogado do governo e o abogado dela estariam discutindo o tema. E é aí que o abogado dela apresentou fotos à juez. Era uma juez mulher. Senhora juez, este Don Eric golpeou e quase matou. Foi tentativa de homicídio contra meu cliente. Meu cliente é uma mulher trabalhadora, valiente. E este tipo tentou aproveitar-se de ela, golpeando-lhe a ela. E aqui estão as fotos. E segundo os relatos de los vecinos, que são testigos, este homem mais de uma vez ha pegado a sua mulher. Mais de uma vez ele vive pegando-lhe a ela. É o que ela nos ha afirmado, que ele sempre le pegava a ela, le enganava a ela, le traicionava, le amenazava, e que desta vez que ela não aguentava mais as coisas, ela decidiu terminar com ele. E este Don Eric não assume que ela queira seguir sua vida sem ela. Que coisa? Não. Está exato isso daí. Eu não ia hecho nada. Não, não foi nada de isso. Eu não lhe pegava a ela. Foi a primeira vez. Não é isso que ele afirma. Ele afirma e tem provas. Sua irmã é testigo. Sua irmã mas ha venido a testificar que ele lhe vivia pegando a ela mais de uma vez. E aí estava. Hablar, pois. Eu te pegava se. Senhor Excelência, ele, Eric me pegava várias vezes, me ha pegado a mim, me ameaçava. E quando eu lhe dizia
que não queria estar mais com ele, ele se punia nervioso. E esta vez eu lhe pedi a ele que se vaya de la casa. Eu lhe pedi a ele que se retire de minha casa e que siga sua vida. E é por isso que ele se ha enojado muito mais. Se ha enojado, explotado. E aí ele não me deixou querer seguir. Foi aí que ele começou a agredir-me. Minha irmã é testigo. É testigo, hermana. Doña Marta. ¿Es verdad lo que Eric está diciendo o es mentira? Señor juez, señor abogado, este hombre muchas veces ha agredido a mi hermana, prohibiendo a mi hermana de salir, haciendo cosas horrorosas con mi hermana. Ese hombre fue un hombre torpe, pero yo no he hecho eso. Aquí son la palabra de dos personas contra uno. Eric, tienes que ser sincero. ¿Tienes prueba? No, pero yo no he hecho nada de eso. Ellas me acusaron. Entonces el juez determinó que yo debería estar distante de mi esposa por 300 metros de distancia, y si me acerco, yo sería preso. Vas a ser suelto de manera condicional. Vas a tener que pagar fianza si quieres salir de aquí. Y si uno más haces eso con tu esposa, yo me encargo de hacerte quedar en la casa, don Eric. En la cárcel, don Eric. Mas yo no he hecho eso con ella. Yo no he hecho eso con ella. Yo no le he pegado a ella. Fue lo que ha pasado. Y fue de esa manera que ella ha ido contando a las otras personas, a mi ex jefe, que el Eric me ha pegado, que el Eric me pega, que el Eric me ha hecho aquello, que el Eric me trataba mal, que por eso me he separado de él. O sea, a todos ella se ha lavado las manos, como si ella no tuviese la culpa de nada, como si ella fuese la inocente de todo. Y sin embargo, no era así la cosa. No era así la cosa. Ella no era inocente cosa ninguna. Oye, dice que le habías pegado a tu esposa. Dice que habías ido a la cárcel por pegar a tu esposa. Una vez le he pegado. Y es porque yo ya estaba cansado de su comportamiento y las cosas que yo he aguantado. Y por eso estoy abriendo mi boca, contando todo lo que ha pasado. Esta es mi versión. Escúchenme. Ella es la que me provocaba. Y ese hijo que ella tiene no es mío. No es mío. Ella me lo ha dicho a mí. Que el hijo no es mío. ¿Y mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Yo quiero mi dinero. Señor juez, ya está bien. Pero esta señora me debe dinero. Eso ya no es conmigo. Eso es con ustedes. ¿No me vas a pagar lo que me debes? ¿No me vas a pagar lo que me estás debiendo? Tú me debes el dinero que te he dado. ¿Te vas a cobrar entonces? ¿Entonces te vas a cobrar, Eric? No es cobrar, tú me has pedido prestado. Yo te he prestado de buen corazón y vos te estás aprovechando. ¿Por qué eres así? Porque, mira, yo me arrepiento de haber estado contigo, me arrepiento del fondo de mi corazón, de haberte conocido en mi vida, me arrepiento. Sí, fue eso. Después que yo salí de la cárcel, yo llamé a mi jefe antes para que me ayude pagando el valor que yo estaba debiendo. El valor que yo tenía que pagar para poder salir de allí. Y bueno, fue de esa manera que yo, mi jefe vino y pagó mi fianza. En la época ha debido ser unos 4,000 reales, algo así, que hemos pagado para que yo salga de la cárcel. Mas eso no es todo. Yo quería mi dinero de vuelta.
E foi o que eu lhe dije a ella. E eu lhe llamé. Mira, eu sei que já não temos nada um com o outro. Vos já estás embarazada de outro homem. Então eu quero dizer-te, por favor, que me devuelvas o dinheirito que eu te emprestado, porque eu não tenho nada. E o dinheiro que temos em la casa, la mitad me lo tienes que dar. Qual dinheiro? Não há dinheiro aqui? Como que não há dinheiro? Claro que há dinheiro. Eu he dejado dinheiro aí. Há dinheiro aí. Esse dinheirito, por favor. Eu creo que lo mais justo es que se quede la mitad para los dos, ¿no? De ese dinero, aparte de lo que me debes. Yo no tengo ningún dinero aquí. Vos no has dejado ni un centavo en esta casa. Por favor, ya te lo has agasado mi dinero de lo que te he prestado. Ahora, ¿este dinero más quieres agasártelo? Ya pues, no seas así. No tengo nada, tengo que pagar a mi jefe. Si no hubiese sido mi jefe, yo no hubiese salido de la cárcel. Yo no tengo ningún dinero, Eric. Para, yo no sé qué te estás inventando. Y no me llames más, porque si me llamas de nuevo, Eric, yo le voy a contar, le voy a llamar a la policía. ¿Me estás entendiendo? Voy a llamar a la policía. Es lo que me ha pasado. Ahora dime usted, ¿qué usted haría en mi lugar? ¿Alguna vez usted se ha descontrolado? ¿Perdió el control de todas las cosas? ¿Perdió el equilibrio? Porque, sí, yo admito, yo le he pegado a ella. A su hermana más le he pegado. Pero solo fue esa vez. Eso no es un hábito constante mío. Fue solo esa vez porque yo no aguantaba más. Y ahora, mi dinero no me quiere devolver. Y ahora, ni el dinero que teníamos guardado ahí, porque teníamos dinerito guardado, ni eso me quería dar. Ella decía, no, aquí no hay ningún dinero. ¿De qué dinero estás hablando? Ya pues, claro, ella es experta. Como yo no podía ir a la casa, ella no me quería dar el dinero. Yo ni podía entrar. Mis opas tengo que sacar. Por lo menos mis opas, no sé yo. Yo no sé de nada. Yo no sé de nada. Es lo que ella me ha dicho. Sí. No sé de nada. Fue de esa manera que yo he decidido seguir mi vida. Estuve algunos meses sin nadie. No quise más estar con nadie. Pero un hombre cuando está acostumbrado con mujer, es difícil que se quede solo y no voy a maquillar las cosas. Algunos meses después, yo me junté con una persona, la cual yo estoy hasta el día de hoy. Ella es mi esposa. Me junté con ella y decidí llevar mi vida adelante. Decidí seguir. Y yo le conté a mi esposa todo lo que yo he pasado. Las barbaridades que yo he enfrentado en mi casa. Ella estaba sabiendo de todo. De todo. El nombre de mi esposa actual es Elizabeth. Fue con ella que yo decidí seguir mi vida. Porque la amo. Porque la quiero. Y haría cualquier cosa por ella. Y a veces me digo, ¿dónde ella estaba antes? ¿Dónde ella estaba antes? ¿Dónde? Porque tal vez si le hubiese encontrado antes, yo no hubiese sufrido tanto como estoy sufriendo ahora. No hubiese pasado todas las cosas que yo he pasado.
Pero sabes que me ha pasado. Yo he comenzado mi vida. Y sí, coloqué mis fotos en las redes sociales. Que me he juntado. Que estoy feliz. Y fue ahí que no sé cómo esa mujer consiguió mi número y comenzó a llamarme. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién más? Soy yo, pues. ¿Cómo estás, Eric? Estoy bien. Discúlpeme, mas ¿por qué me está llamando? ¿Qué quiere? Yo tengo mi pareja, por favor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y cómo has conseguido mi número? Tranquilo, Eric. Tranquilo ya. Yo solo quería decirte de cómo te vas a responsabilizar de tu hijo. Tú me has dicho que ese hijo no era mío. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Ya? Entonces, no me incomodes más. Está cesado, Eric. Yo te dije eso porque me quería separar de ti. Pero el hijo es tuyo, sí. Mira, yo no voy a creer en ti. Mira, Eric, aunque no me quieras creer, ¿ya? Ya he hablado con abogado y vas a tener que pagar pensión. Fue un lío en mi casa. ¿Cómo así? Comenzó a llamar cada vez. Incluso mi esposa comenzó a atender las llamadas. ¿Por qué esa mujer tanto llama? Amor, es que ella está diciendo que el hijo es mío, pero no es. Ella me ha dicho que ese hijo no es mío. ¿Por qué? Mi esposa pensó que yo le he mentido. O sea, me has mentido. Entonces, ese hijo es tuyo. No, no es, te prometo. Ella me ha dicho a mí que ese hijo no era mío. Y me ha dejado. Nos hemos separado por eso. Fue la última vez, yo te prometo. Fue así. No. Entonces, ¿por qué ella está llamando? ¿Por qué está pidiendo pensión? No sé, es que ella es así, esa mujer es chinchosa, esa mujer ella es loca, ¿entiendes? Yo no sé, pero ese hijo de ahí no es mío, ella me ha dicho, tú me has mentido, Eric, me has mentido. Hemos comenzado a pelear con mi esposa. Y mi esposa ya no me creía. Yo ya no te creo nada. El abogado me dijo, pero era que hagas pues un documento donde afirma que ese hijo no era tuyo. Ahora hay que hacer examen de ADN y todo eso hay que hacer. ¿Estás seguro que el hijo no es tuyo? No sé. Porque va a costar caro hacer el proceso. Va a costar. Y ahí, Eric, ¿el hijo es o no es tuyo? Ella me ha dicho que el hijo no era mío. Ella llamaba todos los días. Necesito de dinero, Eric. Necesito de plata para el hijo. Tienes que recordarte de tu hijo. Pero yo ni mi nombre le he dado. Yo ni siquiera lo he conocido. O sea, nada que ver. Pero esa mujer es así. Esa mujer me quería hacer la vida imposible. Estás mal. Yo creo que estás cesada. Yo no soy el papá de ese niño. Tú me has dicho eso. Yo no he dicho nada. He colocado en el Viva Voz con mi esposa para que mi esposa me crea. Y yo le decía, pero tú me has dicho que ese hijo no era mío, ¿no ve? No, yo no he dicho nada, Eric. ¿De dónde estarás sacando esas cosas? Me estás colocando problemas con mi señora.
Me estás colocando problemas. Eso no es mi problema, Eric. Tienes que reconocer a tu hijo. Tienes que pagar lo que es de tu hijo. Hay que comprar sus cosas. Hay que hacer sus cosas. Sí. A veces ser bueno cuesta. A veces ser bueno tiene su precio. A veces no escoger bien con quién vas a vivir puede dar problemas. Y conmigo dio un problema muy serio. Escúchame, yo no voy a pagar nada. Entonces vamos a ir a la justicia. Y ahorita, Pastor Moisés, que te estoy escribiendo esta carta para desahogar todo lo que yo he pasado. Te estoy escribiendo porque estoy en proceso. Haremos el examen de ADN todavía. Y le pido su oración. Porque si sale positivo, mi matrimonio está en riesgo. Si sale positivo, no sé qué barbaridades esa mujer va a hacer. Yo no sé cómo me he metido en este lío con una mujer. Una mujer tan posesiva. Me arrepiento de haber estado con ella. Esta es mi historia. Una mujer posesiva. De São Paulo a Bolívia, viaje com la mejor. Viaje de Andorinha. Salidas diárias de São Paulo. E de lunes a sábado, de Brás às 12 e às 16 horas. Também temos salidas diárias a las 12:30 de Puerto Quijarro e a las 13 horas de Puerto Suárez. Com desembarque direto a Brás. Tu viaje com total seguridad, puntualidad e comodidad comienza aqui. Asegure su pasaje solamente com las agencias autorizadas. Andorinha, la mejor compañía para un buen viaje.